monstruos de YouTube, segunda vez que intento grabar este juego. Afortunadamente lleva como 9 minutos, así que no me he spoileado nada de terror si es que tiene. Vamos a jugar Candle, ya que todavía no he podido grabar el último final con Alan de Oni y Asobi, que en sí solo falta eso. Y como verán, llega hasta acá, así que en un momento vamos a llegar acá. No se van a perder de mucho. Inicia el juego. Así que este juego contiene representaciones de sustos, horror y crueldad. Por favor, abstenerse de jugar si no le gusta esto. No me gusta del todo, pero me estoy desensibilizando. Qué triste es la vida. CA. Oye, CA, ¿cuánto tiempo más pretendes dormir? Ven aquí de inmediato. Sí. Como ya jugué esta parte, ya entiendo los personajes. CA. Fue un buen sueño. Es hora de hacer mi mejor esfuerzo hoy otra vez. A pesar de que la voz esta ya no me sale. He pedido vela, ropa del armario. Bueno, ya sé que. Mis peluches favoritos. Oh, no, me quedé dormida. Vamos a guardar acá. Vale. ¿Y saben por qué se cortó todo? Porque moví el micrófono. No sé si está fallando mi interfaz. Bueno, no mi interfaz, mi cable o el micrófono en sí. Es triste. Primero la voz y luego el micrófono. Yo lo siento, MG. En serio, ¿cuánto tiempo ibas a seguir durmiendo? Mis más sinceras disculpas. Hay un paquete por allí, así que ve y entrégalo inmediatamente. Sí, señor. Okay, ahora tengo que buscar acá, van a dar tinta, tinta y velas. Vela, tinta. Ah, creo que aparecen random porque ese, en el primer intento me habían salido velas. Dos tintas y una vela, y ahora me salieron acá tres tintas. Ahora, si no mal recuerdo, digo porque solo llegué hasta la parte en la que entraba en una mansión con el tema. A ver. ¡No! Siempre me equivoco en las puertas. Quieta, quieta, quieta. Mala, Shiro, Shiro mala. Ahí está. Aquí no hay gran cosa más que si puedo agarrar pancito. Que si nos llevamos el pan. No sé. Les comentaba que, bueno, este juego se supone que dura una hora mínimo y tiene seis finales. Así que conociéndonos, igual le salen tres o cuatro capítulos. Ah, cierto. ¿Hay algún asunto que tengas conmigo? No, ya era todo. Si olvidé algo, pues ahí me comentan en los comentarios. Ah, cierto. Podría llover, así que una vez que termines, vuelve de inmediato. ¿Me estás enviando a entregar algo aún cuando no va a llover? ¿Acaso eres un demonio? Es tu culpa por dormir tanto. Ya me voy. Ya está nublado. Tendré que ir y volver rápido. ¿Por qué tengo heterocromía? Ahora nada más estoy mirando ahí como que el espectro de la voz, de que no se detenga. Y me percaté en esa parte porque fue como, ¿por qué no se mueve el volumen? Ya empezaba a llover. ¡Maldición! ¡El idiota! Pero ya. Camina, pequeña niña. Me pregunto si este es el camino correcto. Necesito entregar la carta. Necesito. Ah, no, se supone que para allá es el bosque y dice que si va se va a perder. A una sola mansión. Porque nada malo puede pasar dentro de una mansión. Todos los juegos nos lo han enseñado. Ahora se ha puesto peor. De todas maneras, hay que hacer la entrega rápido. Digo, esta casa me recuerda un buen al Requiem de Chloe. Finalmente lo logré. No hay duda, esto es la mansión, ¿no? O sea, les juro que literal es la mansión del Requiem de Chloe. Con unas pequeñas modificaciones. Si no es que mal recuerdo. Después de venir todo este camino, ¿podrían estar fuera? ¡Disculpen! ¡Ah! La puerta se abrió por sí sola. ¿Me están pidiendo que entre? Está todo oscuro. ¡Disculpe! ¡Soy del servicio postal! La huyó, Sama. Amica, date cuenta que es un fantasma. Mira, se ve transparente. O es lo que yo pienso, porque mira, se ve transparente. Se ha ido. No puedo quedarme aquí por mucho tiempo, así que dejaré la carta aquí y regresaré rápido a casa. Y aquí ya, pues, no nos vamos a comer los 3 minutos de relleno con todas las vueltas que estuve dando. Uy. Bien, debería estar bien. Ya me comí mi autotexto, qué malvada soy. Está lloviendo fuerte, pero necesito volver rápido a casa.
Puede ser. La puerta no abre. ¿Qué hago? Tendré que buscar al dueño de esta mansión y pedirle que abra. Ahora, las puertas de al lado dicen que están cerradas con llave. No puedo hacer mucho, así que... Me hace sentir incómodo entrar sin permiso, pero... Supongo que no tengo otra opción, ¿verdad? Vámonos. ¿Ah? Oyosama, mate. Ah, por favor, espera. Mate, Kudastop. Yo debo seguirla. Si me intento ir a otro lado, me va a decir que tengo que seguirla. Hasta acá llegué cuando me percaté de que la había cajeteado. Y llevo como 9 minutos, así que me voy ahorrando 4 y algo. Todo está tan oscuro. Tendré que ir con cuidado. Ok. Tengo mis velitas. De igual luego me encuentro dónde ponerlas, ¿no? Porque si no me quemo la mano. Vale. Aquí está un poco más iluminado. Al menos. ¿Estoy encima? Sí, estoy encima donde estaba la señorita. No quiero. No, gracias. No, thank you. Cerrado. Es obligatorio que vaya allá, ¿verdad? No quiero. Disculpe. Parece que no hay nadie aquí. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué pasó? No vi nada. Esta lámpara es muy brillante. Tomemos prestado esto solo por un poco. Has obtenido lámpara. La vela en la lámpara se desvanece lentamente. Asegúrate de seleccionar la lámpara en el menú de objetos para revisarla de vez en cuando. Has obtenido memo de alguien. Una silla de madera. Todavía está cálido. Atatacayo. Tinta. 3 tintas y una vela. ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Una cucaracha que habla! No soy una cucaracha, soy una liga exótica. Una cucaracha de los muelles. Es bastante inusual que una chica humana venga por aquí. ¿Para qué ha venido aquí? Vine aquí para una entrega, pero la puerta se cerró y no puedo volver a casa. Ya veo. Me gustaría poder ayudarte, pero... Oh, es cierto, si hay algo que te gustaría preguntar, puedo ayudarte. Voy a contestar cualquier cosa. En serio, gracias. O sea, no te preguntas por qué una cucaracha habla. Mi botella de tinta ahora está vacía. ¡No! Ahora sí se van a empezar a gastar. 4 tintas. A la Mauser. No hay mucho en el interior. Pan para el desayuno se ve realmente delicioso. Una vela. Hay una vela en el interior. Nota de alguien. Normalmente no soy así, pero parece que de nuevo he dejado la llave en mi bolsillo. Mi falta de memoria está empeorando con cada año. Quizás mis deberes pronto lleguen a su fin. Si no bloqueo la cerradura de esa pared, la ama probablemente terminará reprendiéndome de nuevo. Pero aunque es solo un almacén lleno de polvo, ¿por qué sigue la ama allí? ¿What? La vela todavía parece estar bien. ¿Qué quiere preguntar? Es mejor si tiene una luz al caminar alrededor de esta mansión. De lo contrario, te comerá un ser glotón que odia la luz. Si parece que la luz está a punto de apagarse, debe inmediatamente cambiar la vela. La tinta es necesaria si alguna vez necesita hacer una nota de algo en el papel. Si la usa varias veces, se acabará. Así que cuidado con eso, ¿de acuerdo? Rayos. ¿Tu nombre? ¿Yo? Todos me llaman Nato-kun. Nato-kun de suyo. Ok, esperemos no regarla. De todos modos, esta es como investigación. Pues no hay gran cosa que hacer por acá, ¿no? Vámonos. ¿Tenemos? No, ¿qué tenemos? No, tenemos que investigar cosas porque no hay como que algo. Vale. ¿Cuántos pasos o cada cuánto esto se acabará? Ok. Corre, corre por el bulevar. ¿Qué? No abre.
¿Qué? ¿Y ahora? What? Dude, todo está cerrado. ¿Ahora qué hacemos? So, ¿ahora qué hacemos? Ah, volver con la cucaracha. Nada más estoy gastando mi vela, lo güey, ¿verdad? Sí, nada más estoy gastando mi vela, lo güey. Ah, help me. No. ¿Qué podemos hacer? Amo a Mimir. Es que no hay gran cosa que hacer. Ah, no, espera. No creo, pero... Ah, y yo no creo, pero... Hay una llave en la pared. Llave del almacén P2. Ok. Gracias. Gracias por ser tan inteligente, yo. Sarcasmo full. Ajá. Bien. A la madre. Esta es una bodega para el vino. Hay un montón de vino puesto en el estante. ¿Ah? ¿Sangre humana? La persona que no tenía este... Que no tenía la linterna, ¿verdad? Los vinos están etiquetados como sangre humana. Nada que parezca particularmente útil. Vieja silla. Un desgastado escritorio. El barril es tan pesado que no parece levantable. Un tarro roto. Por dos. ¿Qué es esto? Un oso de peluche. ¿Ah? Mirando de cerca, su vientre es plano, sin relleno. Las costuras de su boca se están deshaciendo. ¿Le metieron el relleno allí? Ok. El diario de alguien. Ese guler que recibí de parte de mi hermana mayor tiene muy buen apetito. Ese guler siempre está vacío, como si su estómago y su espalda estuvieran unidos. Así que siempre lo traigo en secreto. Así que siempre le traigo en secreto una fruta de la cocina. Ah, de repente termina ahí. Una nota del sirviente. Hoy terminé rompiendo el precioso florero del amo. Entonces inmediatamente escondí el florero en un lugar donde nadie podría encontrarlo. ¿El oso? El amo escondió mi cuerpo en un lugar donde nadie podría encontrarlo. Hay algo en el fondo del tarro. Llave de salón, ok. No sé si lo que se rompió me va a ayudar a romper el osito. Los vinos están etiquetados como sangre humana. Pero no puedo tocar este vino roto. Vale. Ok, la hermana, que aparentemente es la pelirroja, le dio un guler, que era esa madre que nos advirtió la cucaracha que nos va a comer si no tenemos luz. Y el amo alimentó al guler con el sirviente cuando rompió su jarro favorito. Qué bonita familia. Pero qué bonita familia. ¿Eh? Nada útil acá no me deja. Okay. Un delicioso pastel de manzana. Quizás el pan lo tenemos para alimentar al guler en algún momento. ¿Dónde está tibio? Vale. Has obtenido tinta. La olla está vacía por dentro. Rota. Manzanas de aspecto delicioso. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! Afuera, ¿no? Se debe de haber roto algo. ¿Qué se rompió? ¿Qué se rompió? No, en serio, ¿qué se rompió? No veo que algo exactamente se rompiera, pero... Bueno. Me quedan dos puertas, pero no tengo la llave, así que... Vamos a ver a Cucarachín. Y si no, intentar volver, pero... Creo que igual le olvidé algo en ese cuarto, no sé... Vale. Nada más, okay.
Un oso de peluche. ¿Insertar manzana en el animal de peluche? Sí. Ok. ¿Ah? Un trozo de papel emergió del vientre del animal de peluche. Has obtenido nota del oso de peluche. La vela está a punto de apagarse. A la madre. Sí. Gracias. No. Ok. No sé qué hacer acá, pero bueno. Nada más chequemos. Ok. ¿Será que nos podemos ir de acá? Ay. ¿Eh? Una linda flor. Mirando de cerca hay un 4 escrito en la maceta. ¿Eh? 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Sería 1, 4, 1. No, 2, 4, 1. ¿Eh? ¡Ay, la señorita! A ver. ¿Fertilizante? Sí, ¿no? Hay agua en el interior. Sí, 2, 4, 1, ¿no? 1, 4, 2, 4, 1. Esperemos a eso. ¿Ahora para dónde? Oh, para acá, ok. Diario. Rosario es bastante problemática porque terminó tomando los postres que eran para un invitado importante. Gracias a eso casi nos hace quedar en vergüenza. ¿Por qué esa pequeña es tan terca? Sobre todo cuando se trata de comida. Sea lo que sea, esa pequeña necesita disciplina. Tendré que ponerla a dormir por un rato y hacerla reflexionar sobre sus acciones. Ok. Tinta. Alineado con medicinas misteriosas. Todos los libros parecen difíciles. Ni dónde guardar. Esta chimenea se ve realmente espléndida, pero no hay señales de que alguna vez se haya usado. ¿Ah? Hay un bloque con numeración dentro de la chimenea. Uno. No. Dos. Uno, cuatro. No, ay, a ver. Lo primero que estoy, repite y repite lo primero que olvido. Bien. Bien, Shiro, bien, eres grande. Vale. Dos, cuatro, uno, ok. ¿Se abrió? Me pregunto, ¿a dónde lleva esto? Al menos esto no fue tan difícil como lo de los niños zombies. ¿Eh? Todo está oscuro. ¿Qué tipo de habitación es esta? ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. Dios mío. Se acabo de cambiar. Un ataúd. ¿Por qué hay un ataúd aquí? Lo mejor será salir de aquí lo más rápido posible. O como sea. Hay una llave dentro del ataúd. Llave de la entrada P2. ¿Qué es ese sonido? No puedo ver bien porque está muy oscuro, pero hay algo ahí. Dulce olor. Se está acercando. Necesito correr. Mierda. Ah. Cheto. Todavía viene detrás de mí. ¿Quizás esto era un final? Tal vez con esto ya no podrá venir detrás de mí. Vale, necesitamos una vela. ¿Y dónde guardar?
Pero una vela antes que todo. Ok. No. Aquí había entrado ahí ya. ¿Qué nos falta? Genial. ¿Acá? Ok. ¿Qué está pasando con esta mansión? Tengo que salir de aquí antes de que el monstruo me vuelva a perseguir. Vámonos. Ay, Dios, yo, ¿dónde estoy? Tengo miedo, o sea, ya no tengo velas. Ya se me está a punto de... O sea, se acaban en chinga las velas. No me sorprende, sinceramente. La verdad no sé qué estoy esperando viniendo por acá. Ay, dude. Ah, tan ocupado, tan ocupado. El aperitivo, la ensalada, la sopa, el pan, el pescado, el sorbete, la carne. ¿Por qué tengo que preparar todo esto yo mismo? Esa cosa no parece notarme. Dame una vela, conche tu madre. Este pescado tiene un aspecto delicioso. Cuatro pescados. Llave de la habitación infantil. Queso y pan, lindas verduras. Vale. Ahora para encontrar el coso ese. Ya no tengo vela. Ay, gracias. Guardar, guardar, por favor. ¿Dónde, dónde guardar? Hay una botella con un líquido dentro. ¿Droga? Xuri. Un mal olor emana del oso de peluche. El diario de Angie. Teen Miss India. Tal vez porque Rosary siempre esconde la comida por aquí. ¿Algunas ratas se han instalado en esta habitación? Las ratas corren alrededor de mi cama. Me molestaban tanto que no podía dormir. Los ratones han mordisqueado mi precioso libro. No puedo soportarlo más. Hablé con mi hermana mayor sobre las ratas. Parece que compró una droga para matar ratas. A la madre. ¿Eh? Parece que alguien está durmiendo aquí. A la madre. Yo solo quiero donde guardó. La ventana está firmemente cerrada. Hay una nota en la cama. Obtuviste nota secreta. Bien. Normalmente no soy así, pero parece que de nuevo he dejado la llave en mi bolsillo. Mi falta de memoria está empeorando con cada año. Quizás mis deberes pronto lleguen a su fin. Si no bloqueo la cerradura de esa pared. No, esa ya la había, ¿no? Sí, nota secreta es esta. Mi lindo, lindo niño, señor oso. Mi delicioso, delicioso, señor oso. Los ratones también se parecen a osos, ¿eh? ¿El osito? Hola, cucarachín. ¿Qué más puedo hacer ahora? Siento que me va a dar que hay que mover. Vamos a guardar. ¡No mames! ¡No! ¡Ah! ¡Mi vela! ¿Sube? ¡Ay, Dios! ¿Se va a guardar acá por cualquier cosa? Mm-hmm.
Estoy pensando, ¿y si le ponemos la droga a la comida? Sí. Sí. Ya no hay más fluido. Vale. ¿Ahora qué hago? No sé ahora qué tengo que hacer. Me siento totalmente perdido ahora sí. Todavía está cálida. ¿Eh? ¿Ya no hay nadie durmiendo aquí? ¿Qué pedo? ¿Y la persona que dormía ahí? ¿Eh? ¡No! Game over. Ok, necesito retomar desde acá. Tengo que hacer mucho, pero bueno, ahorita vuelvo porque si no, no me va a dar tiempo. Ok, ya hice lo del monstruo y mi lámpara tiene la mitad de la vela y todavía tengo las dos velas, así que vamos a guardar acá. De todos modos, ¿tengo cuántas tintas? Tengo tres. Tenía cinco, pero me gasté antes de ir con el monstruo y ahorita me estoy gastando otra. Así que vamos a hacer todo esto. Quizás debí de haber guardado esto de otro lado, pero no importa, ya que no puedo volver a repetir. No. No des pasos que no debes, mija. Aparte que aquí abajo no he encontrado dónde guardar. Pero bueno. Y ahorita vuelvo que haga de nuevo el otro. Ok, ya pude volver aquí. Vamos a guardar acá por cualquier cosa porque me quedan dos tintas. Y ya cambié la vela. La carta pues ya ni Mousers. Por acá no puedo pasar, pero no sé qué tengo que hacer ahora. Ya le puse la droga, volví al cuarto del niño y no había nada. No abre. No sé qué tengo que hacer ahora. Ok, voy a ver. Me puse a dar vueltas. Subí, no busqué nada. Bueno, busqué todo y no encontré nada, perdón. Y luego volví a la cocina. Porque ya me había gastado la segunda vela. Y miren, acá está, lol. O sea, después de dar un buen de vueltas. He obtenido cuchillo oxidado. Ya puedo ir con el oso. Bien, vámonos. Y sigo teniendo una vela. No quiero revisar ahorita mi lámpara, pero tengo miedo. Este juego es prueba y error, prueba y error. Error. Lo que me encanta, uy. Cortar su vientre con el cuchillo oxidado. Ah, uy, uy. Órganos emergieron del peluche. Has obtenido órganos. El cuchillo se rompió. La mitad de la vela. Ah, bien. No sé si se gasta por tiempo o por veces que interactúo. Calidad y todo eso. Okay. ¿Para qué quiero unos órganos? ¿Para el cocinero? Quizás. A ver. Algunos órganos que provienen del oso de peluche. Ah, problemas, muchos problemas. No hay suficiente carne para el plato principal. Ah, muchos problemas, muchos problemas. ¿He traído algo? Ah, realmente lo hiciste, gracias. Has entregado órganos. Con esto es perfecto. Por cierto, ¿quién eres? Ah, claro, podías posiblemente ser la nueva criada. Ah, sí, genial. Uno de los criados murió, así que no han sido suficientes ayudantes. Una vez que termines de prepararte, ven a hablar conmigo, ¿de acuerdo? ¿Estás lista? Entonces entrega la comida que está ahí. Debes entregarla comenzando con la hermana mayor. Ahora, no te vayas a equivocar. Las órdenes están escritas en esta nota, ¿está bien? Nota de pedido. Desde la izquierda, los asistentes son... Izquierda, ok, saliendo. Señorita Rock, señorita Dahlia, señorita Sheo y señorita Rento. Nunca seas grosera y tampoco confundas sus nombres. Ok, déjame anotar en esta hojita. Chicheñol. Ya los tengo entonces, ok.
Debes entregarla comenzando con la hermana mayor. Ahora no te vayas a equivocar, respira hondo y párate delante de esa puerta. ¿Pero cómo sé que es qué? Cerebros de salsa con Bean Rouge. Orejas y fuego lento con salsa balsámica. Piernas bien hervidas con salsa vinagre. De tripas y entrañas sustosas. ¿Pero cómo sé quién es quién? El único lugar que se me ocurre es la del segundo piso, donde está el comedor de hace rato, pero... Ay, no me va a alcanzar la vela, porque solo tengo dos. Ok, la cosa estaba aquí. No, a ver. Vale. Vamos a inspeccionar. Dime, por favor, que mi lámpara todavía aguanta. Ok. Está dormida. Todos están dormidos, ok. Uf, el coso es para saber quién es quién. Vamos a guardar, sí. ¿Aquí por cualquier cosa? Está cerrado, ok. Llave del cuarto de las cuatro hermanas. Ok, así nos vamos a enterar, ¿no? Porque si no, vamos a cajetearla. Ok. Sí, porque sabe como de... ¿Cómo voy a obtener la información de quién es quién? ¿Qué? ¿Cuál es el cuarto de las cuatro hermanas, entonces? Otra vez... ¡No! Okay. ¡No! ¡Todavía estaba a la mitad! ¡No es justo! Todavía estaba a la mitad, a mí no me engaña. ¡Qué malvados! ¡Hola! Gracias por haber visto este gameplay, espero te haya gustado. Y agradecimientos especiales a los sponsors, patrocinadores del canal, te puedes unir si quieres, y a la Leona Titánica por este hermoso dibujo. Nos vemos en un siguiente gameplay. ¡Adiós!